Nos encontramos en la zona de caza de la Comunidad Valenciana, de Mola de Cortes. En esta zona nos encontramos varias especies de caza mayor. Tenemos el ciervo, el gamo también hay un poco en el centro de la reserva de Mola de Cortes. Lo que es en esta zona, el jabalí, el corzo también hay algo, va viendo algo. Y sobre todo macho montés y muflón, por supuesto, que hay bastante cantidad y se encuentra bastante calidad también. Lo que cazamos sobre todo es arroz hecho. Lo que solemos hacer es, pues, cuando amanece, buscar puntos un poquito elevados para nosotros poder observar mejor el territorio. En esta zona disponemos de unas 20.000 hectáreas aproximadamente. Unos sitios con mucho pinar, otros con muchos cortados de piedra y otros con sembrado. Ahí la verdad es bonito cazar aquí por eso, porque parece, cazando en la misma finca, parece que estamos cambiando de sitio. Tenemos los primeros muflones de la mañana. Están ahí comiendo en unos bancales. Vamos a esperar aquí un ratito a ver si se deja ver alguno entre el monte y podemos localizar algún macho bonito para tirar. Nos hemos desplazado hasta la Comunidad Valenciana para poner a prueba el equipo que traigo hoy, que es un Blaser R8 Ultimate en su configuración con culata RAS, que es un modelo que tiene la capacidad de absorber altamente el retroceso con una especie de muelles que vienen dentro de este soporte, que con el fin de poder aliviar el retroceso del disparo y evitar también que se levante el arma al efectuar este disparo. Es una culata Tunghole en dos piezas, muy ergonómica, con una capacidad de ajustarse a la mano perfectamente. Luego además esta unidad concretamente, además de tener la unidad de conjunto de disparo extraíble, dispone de ATZL, con el que podemos regular hasta, digamos, tener un pelo en el gatillo, una sensibilidad de en torno a 200-250 gramos, además de la sensibilidad que ya viene Blaser predeterminada. Lo he acompañado de un visor Zeiss V8 2,8x20x56 con torreta SV. Estamos cazando en una zona de media montaña donde con barrancos profundos podemos hacer algún disparo lejano de ladera a ladera, y para eso hemos también contado con la ayuda de un Zeiss RF para poder medir la distancia correctamente. Tiene su compensador de ángulos, también en función de la altitud e incluso de la temperatura que hace en el momento donde estamos cazando, para poder corregir perfectamente esa desviación o caída del disparo. Y luego, como viene siendo costumbre en mis recechos y monterías en los últimos años, utilizo la punta de norma, la Tip Strike. En este caso es un cartucho del 270 VSM, una punta cargada en 140 grains con un coeficiente balístico muy elevado y un gran poder de parada, que será más que suficiente para poder abatir un buen muflón o un muflón viejo, que es lo que estamos buscando. Thank you.
en la veguita aquella, la presa esa de piedra, pues a la izquierda, en los pinitos que hay justo a la izquierda, en la ladera de la izquierda, abajo, casi en la presa. Pero estaban como metidos dentro del pino. Reserva de Muela de Cortes. Estamos tras los muflones y bueno, el día está algo ventoso, ahora parece que ha parado un poco. Estamos ya de tarde puesto aquí en un punto alto de observación, a ver si en estas vegas del río, en las caras de enfrente o por debajo de nosotros, se mueven algunos animales para poder buscar un trofeo bonito, que es lo que intentamos conseguir. Esta mañana hemos estado acechando, viendo algunos barrancos, hemos visto animales, pero todos jóvenes, hembras, y no, bueno, hemos preferido aguantar un poco y no precipitarnos. Y bueno, a ver si ahora en la caída de la tarde empiezan a moverse, por eso, porque el aire se ha echado un poco y esta mañana ha habido rachas bastante fuertes, vendaval, y es normal que la caza buscase el refugio en el profundo de los barrancos o metidos en el monte para quitarse de esos aires tan fuertes. Así que nada, a ver si hay suerte y podemos dar caza a un bonito muflón y estrenar el equipo que traemos. Bueno, pues nuestro gozo en un pozo, porque son ahora mismo las 6:30, no tenemos casi luz para grabar y acabamos de ver tres buenos muflones en el pecho de enfrente, que bueno, estaríamos ahí de poder llegar a tirarles con la luz del visor, pero no para la cámara, así es que nada, vamos a retirarnos despacito, sin hacer mucho ruido, que se queden tranquilos, que salgan a comer a estas vegas que tenemos aquí delante y a ver si mañana por la mañana, cuando regresemos, están aquí estos u otros, o si el grupo es más grande, porque están todavía algunos metidos en el monte y no los hemos visto, pero hay por lo menos dos que son bastante interesantes y que nos pueden servir para tirar mañana. Así que nada, el día al menos no lo hemos echado en balde, hemos visto animales, hemos disfrutado del entorno, de la naturaleza de esta zona tan espectacular, de estos cañones, y nada, a ver si mañana con un poquito de suerte damos con ellos, que yo creo que tienen muy buena pinta. Blaser da un paso más en cuanto a innovación y desarrollo con la puesta en escena de sus nuevos acabados Ultimate, aplicables a varios de sus modelos R8, K95 y K95 Carbon. Presenta unas atractivas e ingeniosas alternativas en funcionalidad y diseño para una customización más personal. Gracias a su culata Tumhole de dos piezas, permite una posición de disparo completamente relajada, así como un control óptimo del rifle en el momento del disparo, con el fin de adaptarse perfectamente a las necesidades particulares de cada cazador. Dispone de tres alternativas diferentes en función de las adaptaciones o ajustes que queramos disponer en nuestro arma. Su culata sintética negra se puede pedir con incrustaciones de elastómero negro para su versión R8 Ultimate o K95 Ultimate, o incrustaciones de piel tratada en su versión Ultimate Leader. Dentro de sus tres posibilidades encontramos el sistema RAS, que es una cantonera de absorción del retroceso, con diferentes grados de absorción para poder atenuar el retroceso de los calibres más pesados o magnum.
Tenemos también la cantonera regulable, tanto en longitud e inclinación como en altura, que nos sirve perfectamente para tiros más precisos en cuanto a larga distancia, tiros más tácticos, o incluso regularnos la longitud del arma cuando nos ponemos prendas más gruesas en invierno. Y también dispone del sistema de carrillera regulable, con un pequeño botón incrustado en el lomo que tiene memoria para mantener siempre la altura. Este sistema RAS de absorción de retroceso y el sistema ARP de la cantonera regulable son compatibles con el sistema de la carrillera elevable en altura. Allí en la caída de las Tierras Rojas, con las líneas a gris, allí acaba de salir un muflón, un macho. Creo que hay otro detrás, pero no lo veo bien. A ver si... ¿Los ves? Sí, sí, sí. Yo creo que pueden ser los de anoche, ¿eh? Sí, 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 son ellos. Sí, mira, estoy bajando, ahí se ve otro. Pero esa es muy buena zona, ¿eh? Para poder entrar bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tendríamos que ir por aquí así y ya subir el barranquillo hacia adelante? La ladera, yo creo que nos podemos apoyar en esa piedra. Vale. Y por esa zona y a ver si lo vemos ahí. Vale. Vamos por aquí así, ¿no? Sí. Venga, tírale, tírale. Yo creo que asomándonos ahí a esa piedra. Vale. Vamos, yo creo que vamos a llegar a verlo. Tienen que estar en ese barranco, ¿no? En la isla esa. Si no pueden... No dejan verlo desde ahí, no podemos apoyar desde ahí. Vale, esa piedra gorda, ¿no? Sí. Venga, vamos allá. Ya no lo veo. Yo creo que están más aquí hacia la derecha en el regato este que sube. Vamos a la siguiente piedra. Bueno, tío. Sí, señor. ¡Guau! Enhorabuena. ¡Wow! Muchas gracias, macho. Mira, ostras, tío. Muy lance. Bonito el animal. Bonito, ¿eh? Parece bueno. Ha costado un poquito, pero... Al final lo hemos conseguido. Joder, macho. Muchas gracias, ¿eh? Hombre, enhorabuena por el tiro. Yo creo que ha merecido la pena. Sí.
Oye, vamos a cobrarlo, ¿no? Sí. Tiene buena pinta, ¿eh? Venga, vamos por allá. Uf. ¿Cómo, bro? Qué bonito, sí, macho. Qué bueno. Qué bueno, macho. Enhorabuena. Uf. Muflón precioso, macho. Enhorabuena. Porque, vamos, merece la pena venir aquí y cazar un muflón así, en abierto, ¿eh? Así y en abierto. Las puntas bien, bien rotas de los años y las peleas, pero sobre todo la envergadura que tiene, ¿eh? La zona preciosa de cazar y difícil, ¿eh? Con estos barrancos, las piedras, el monte, que parece que no hay monte, pero claro, se te mete aquí un animal de este tamaño y es que no hay quien lo vea. Y hasta que no se muevan un poco... Por eso se hacen así de viejos. Qué bonito. Yo creo que era el más grande, ¿verdad? De los, sí. Del grupito. Jolín. Era el más grande. Qué bueno. Intenso y un acercamiento bonito, bonito. Oye, qué chulo. Qué chulada. Y qué preciosidad de animal. Sí. Octavio, muchísimas gracias otra vez. Pues la verdad es que merece la pena venir aquí.